¿Verdad que tenemos un Dios Padre increíble? ¿Sí? Lo amamos, oramos a Él, Él es nuestro Padre en los cielos. Y también tenemos a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, formidable, ¿verdad que sí? Jesucristo es hermoso y es increíble, pero también tenemos a un maravilloso Espíritu Santo, porque Espíritu Santo también es Dios, y esta es una doctrina base de nuestra fe cristiana. Tú y yo creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, uno en tres. Y hablamos mucho del Padre, hablamos cantidades del Hijo, pero a veces descuidamos hablar más del Espíritu Santo, y es importante hablar de Él, conocer cuál es su labor, cómo interviene en nuestras vidas y obviamente estar sensibles a su presencia y su llenura. Y quiero partir de Juan 1:3. Estuvimos hablando de este pasaje el domingo pasado, porque estuvimos hablando de todo lo que Jesucristo vivió lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y de cómo Jesucristo, para empezar, fue encarnado por el poder del Espíritu Santo, creció en sabiduría por el Espíritu Santo, hizo milagros y liberaciones, y aún resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y este pasaje es cuando Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, habla acerca de Jesucristo, y mira lo que dice. Dice: yo mismo, o sea, Juan el Bautista está diciendo, no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Entonces es el Padre que envió a Juan el Bautista a bautizar, Dios Padre, y le dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y permanecer. Y es una parte importante, porque el Antiguo Testamento habla de que una señal del Mesías es el que iba a ser ungido por el Espíritu Santo para hacer toda buena obra. Y entonces esta es la señal en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento del bautismo de Juan, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y caminó Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Pero luego lo que dice, o sea, aquel que veas el Espíritu descender y permanecer, es aquel, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo recibió esa unción del Espíritu Santo. Si te acuerdas, hablamos de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Esto es muy importante. Él no es 50% Dios y 50% hombre, no. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él nunca ha dejado de ser Dios, aunque se despojó de sus atributos divinos para hacerse hombre, pero no dejó de ser Dios, pero caminó esta vida aquí en la tierra como hombre, y sufrió como hombre, y fue probado como hombre, pero con la unción del Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo, por la guianza del Espíritu Santo, fue a la cruz, obtuvo salvación para nosotros, y ahora es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y es muy importante. No, tú y yo somos bautizados con el Espíritu Santo, y hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, no el bautismo del Espíritu Santo, porque es Jesucristo el que nos bautiza con el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y a eso voy a entrar, y eso quiero dedicarme, y voy a comenzar con un pasaje que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3, si quieres acompañarme ahí. Y vamos a leer este pasaje, está al principio del Evangelio de Juan, y Jesucristo tiene un encuentro con un religioso llamado Nicodemo y le enseña acerca del nuevo nacimiento, y vamos a entrar a conocer esto. Entonces está aquí Jesucristo, capítulo 3, a lo mejor conoces Juan 3:16, te suena familiar, ahorita lo vamos a leer, está en este contexto, y aquí está Jesucristo y dice: el evangelista, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Entonces, Nicodemo era un religiosote, ¿no? ¿Conoces a esos religiosotes? Sí, yo conozco varios, ¿no? Pero entonces, bueno, era un religioso, y dice, una noche fue a hablar con Jesús, y obviamente era alguien de los fariseos que con mucho cuidado y prudencia fue de noche con Jesús, porque no quería ser visto con Jesucristo. Jesucristo está en el capítulo 3, ya estaba comenzando su ministerio, ya se empezaba a hablar de él, pero todavía la gente tenía preguntas: ¿quién es este que hace estas señales y estos prodigios? Y entonces Nicodemo le dijo, Rabí, que es maestro, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo.
Y las señales milagrosas también es algo que en el Antiguo Testamento se anunciaba del Mesías. Decíamos, hay varios que hacen señales milagrosas, pero nadie la cantidad que Jesucristo hizo, y esa era una señal del Mesías, ¿no? Y entonces Jesucristo le respondió. Nicodemo venía como que indagando, ¿no? Diciendo, o sea, casi lo que quería preguntar Nicodemo es, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿No? Pero aquí Jesucristo de repente le da una respuesta a una pregunta que Nicodemo ni estaba haciendo. Pero dice, Jesucristo le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo creo que Nicodemo dijo, a ver, más despacito, ¿no? Yo apenas estaba comenzando la conversación. Jesucristo va de frente, va de lleno, a menos que nazca de nuevo. Y nos presenta este concepto del nuevo nacimiento. A menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, obviamente esto de nacer de nuevo, pues es un concepto así, ¿cómo? Pues ya nací una vez, ¿cómo voy a volver a nacer? ¿No? Voy a regresar al vientre de mi madre, estaba diciendo aquí Nicodemo. Y Jesús le contesta esta parte, que es a donde quería llegar, pon mucha atención. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Y en el griego esto, agua y espíritu, es un solo término, es un bautismo en el espíritu. Si no nacemos del espíritu, dice Jesucristo, no podemos entrar en el reino de Dios. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, como seres humanos, ahorita presentamos unos bebés, ¿no? Que estas parejas, o sea, en su humanidad produjeron humanos, ¿no? Y está bien, o sea, pero es lo que podemos hacer. Pero Jesucristo dice, pero para nacer del Espíritu, para este nuevo nacimiento, necesitamos nacer del Espíritu Santo, ¿sí? Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es que el viento... Hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y aquí ahora sí ya le está respondiendo a Nicodemo, ¿no? Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y esto de ser levantado, está Jesucristo, está en el capítulo 3, ¿sí? Es el capítulo 20 y tanto que va a ser crucificado, pero Jesucristo está diciendo, diciéndole a Nicodemo que él iba a ser levantado en un madero, iba a ser crucificado. Y le dice, para que todo aquel, versículo 15 estoy, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y ahora sí viene Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos, para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces aquí Jesucristo nos introduce este concepto, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Cuando alguien te pregunte, ¿qué tipo de cristiano eres? Tú le puedes contestar, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Tú lo vas a apantallar, ¿no? ¿Sí? Y a la mujer dice, bueno, si voy a responder eso, explícame qué es esto de nacer de nuevo, ¿no? Porque no nomás es decirlo, es entenderlo y serlo. Y este nuevo nacimiento es una regeneración espiritual, es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento en la carne, es un nacimiento en el Espíritu producido por nuestra fe en Cristo,
y la intervención del Espíritu Santo. Es una renovación, una regeneración como resultado del poder de Dios en la vida del creyente. Entonces, la actividad del Espíritu Santo es la que regenera al hombre pecador. Y esto sucede cuando creemos en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, en la regeneración, entonces suceden dos cosas. Hay el perdón de nuestros pecados, pero también hay un nuevo nacimiento, ¿sí? En el momento que una persona pone sus ojos en Jesucristo y cree en Jesucristo. En ese momento, sus pecados son perdonados, es nacido de nuevo y el poder del Espíritu Santo, trabajando a nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos hace nacer de nuevo. Está suave, ¿verdad que sí? El nuevo nacimiento es un momento decisivo en nuestro caminar cristiano. Ahí comienza todo. Es un momento no repetible. Nacemos de nuevo y nacemos de nuevo, ¿sí? No tenemos que andar naciendo de nuevo cada domingo. Y es un acto de parte de Dios que es irrevocable. Entonces, el nuevo nacimiento. Y entonces no basta con ser cristianos, porque a lo mejor algunos dicen, no, yo soy cristiano a secas, ¿sí? Pues te estás perdiendo lo mejor, ¿sí? Somos cristianos nacidos de nuevo. Pablo lo explica de esta manera y lo dice en su carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, o sea, este es un término que le gusta mucho a Pablo. Estar en Cristo es creer en Cristo. No basta con conocerlo, sino es que creo quién es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, enviado para nuestra salvación, que dio su vida por nosotros. Creo en Cristo, estoy en Cristo. Es una nueva creación, el nuevo nacimiento. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Hay una nueva vida en lo espiritual. En Génesis se narra cómo Dios le dijo al hombre que obedeciera y le puso un solo mandato: de este fruto no comas, porque si comes morirás. En la desobediencia, no por lo que comió, sino por la desobediencia al mandamiento de Dios. Y hubo una muerte, y a lo mejor tú dices, pero yo leo cómo Adán después tuvo hijos y caminó y, o sea, como que no murió. Bueno, no hubo una muerte física, pero hubo una muerte espiritual que separó al hombre de Dios. Y ahora a través de Jesucristo es que tú y yo nacemos de nuevo y nace nuestro espíritu nuevamente. Hay un nacimiento espiritual y ahí somos una nueva criatura al creer en Jesucristo. Entonces, el creer en Jesucristo ya está involucrado ahí el Espíritu Santo. La Biblia dice que si tú y yo creemos en Jesucristo es porque el Espíritu Santo ya nos ha convencido de eso. ¿Sí? Ya está operando el Espíritu Santo. Y al creer, recibimos entonces en abundancia su Espíritu Santo sobre nosotros. Otro pasaje que escribe Pablo, Tito 3, dice: Él nos salvó, o sea, Pablo está hablando de Jesucristo, Jesucristo nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Esto es muy importante. Estamos leyendo ahorita en nuestro devocional el libro de Romanos, y esta es la tesis de Romanos. La salvación es por fe, no es por obras, ¿sí? Entonces Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, nuevamente aquí está, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, el perdón de los pecados y este nacimiento nuevo por medio del Espíritu Santo. Y mira lo que dice: Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es un regalo el Espíritu Santo. Y cuando Dios da regalos, los da enteritos, completos y en abundancia. A lo mejor tú das un regalo y dices, te doy parte del regalo y el siguiente año te doy la otra parte, y así te lo llevas por 10 años, ¿no? Pues qué tacaño, ¿no? Pero, o sea, el Espíritu Santo dice que, o sea, tú y yo lo hemos recibido en abundancia, totalmente. Al Espíritu Santo. Todos los creyentes entonces reciben el Espíritu y muchas bendiciones que lo acompañan simultáneamente con el nuevo nacimiento.
Déjame irte a otro pasaje que sucede en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico. Es la historia de la primera iglesia. Después de los evangelios, viene, de los cuatro evangelios, viene el libro de los Hechos. Y es el comienzo de la nueva iglesia. En el capítulo 1, Jesucristo asciende al cielo y le dice a sus discípulos: esperen la promesa del Padre el día de Pentecostés. Ahorita vamos a hablar de eso. Y cuando en el capítulo 2 viene Pentecostés, los discípulos son llenos del Espíritu Santo y Pedro se para y le predica a una multitud de 3,000 gentes. Y esta multitud que escucha a Pedro, que está lleno del Espíritu Santo, le hace una pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les contestó. Siempre es bueno tener un buen cristiano junto para hacerle buenas preguntas. Esta multitud le pregunta a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Pedro contestó, y aquí tiene el versículo 38 del capítulo 2: Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Entonces, este es el primer paso en nuestra regeneración, en nacer de nuevo. Es que el Espíritu Santo ya está impactando nuestro corazón, hablándonos de Jesucristo, y nos convence de pecado. Y Pedro dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si tú estás practicando, viviendo en pecado, en una desobediencia, entonces el arrepentimiento es decir: me alejo de eso, reconozco que eso no me conviene, que no le guste a Dios, y me arrepiento, le doy la espalda a esa situación y comienzo a caminar hacia Dios. Entonces Pedro está diciendo primero: arrepiéntete, familia. El arrepentimiento, ¿sí?, el mejor amigo del cristiano. Necesitamos estar arrepintiéndonos si es que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y luego dice: y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse de su pecado, volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Un regalo del Espíritu Santo. ¿Qué hiciste tú para merecer un regalo? ¿Te ha pasado en un cumpleaños que te dan un regalo y dentro de tú dices: no me lo merezco? ¿Sí? Porque si no serías un orgulloso, ¿no?, que dirías: pues mínimo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos dan un regalo? Los regalos no los merecemos, son actos de gracia. ¿Qué haces tú para cuando recibes un regalo? Pues dependiendo del tamaño del regalo, le haces así o le haces así, ¿no? Extiende las manos, lo recibes. Ese es el regalo del Espíritu Santo que tú y yo recibimos cuando tenemos fe en Jesucristo, y Jesucristo nos da el perdón de los pecados y nos bautiza con el Espíritu Santo. Recibimos este regalo. Todo creyente, todo humano que se arrepiente y cree, se convierte en un creyente, recibe el perdón de los pecados y el regalo del Espíritu Santo, ¿sí?, a través de Jesucristo nuestro Señor. Déjame hacerte algunas preguntas, porque, bueno, déjame hacer una pregunta, tú me contestas, sí, ¿no? ¿Conoces a Jesucristo? Sí. Bueno, la mitad del auditorio lo conoce, la otra mitad creo que no lo conocen. ¿Conoces a Jesucristo? Sí. Ahora, el conocer a Jesucristo no es suficiente para nacer de nuevo, ¿sí? Pero te voy a hacer otras preguntas. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo fue enviado por el Padre y se encarnó en un ser humano? ¿Crees que vivió una vida empoderada por el Espíritu Santo en perfecta santidad? ¿Crees que fue tentado en toda nuestra semejanza? ¿Crees que Jesucristo fue a la cruz en obediencia al Padre y en la cruz tomó nuestro lugar, derramó su sangre santa y preciosa para el pago de nuestros pecados? ¿Crees que Jesucristo murió? Como que la mitad no cree que Jesucristo murió. ¿Jesucristo murió en la cruz? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz? ¿Crees que Jesucristo resucitó de la muerte? ¿Crees que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees que Jesucristo va a regresar un día para reinar aquí en la tierra, como Él lo prometió? Esa es nuestra declaración de fe. Y Pablo dice en Romanos que si confesamos con nuestra boca, ¿sí?, para salvación, y lo creemos en nuestro corazón para justicia. Y entonces, o sea, al creerlo viene el nuevo nacimiento. Y quizá algunos de ustedes, al declararlo en este momento, hubo esa regeneración en ustedes, ese nacer de nuevo, y recibimos entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Nacemos por el Espíritu. Ahora,
una vez que nacemos por el Espíritu, la Biblia nos enseña, el libro de los Hechos, que voy a regresar ahí, nos enseña de llenuras subsecuentes del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho este término, llenos del Espíritu Santo. Así le pusimos al libro que estamos enseñando, llenos del Espíritu Santo. Y en la Biblia, el libro de los Hechos en específico, nuevamente regresando al libro de los Hechos, es un libro histórico y narra la historia de la primera iglesia. Y narra la historia de un puñado de discípulos llenos del Espíritu Santo que trastornaron el mundo conocido en esa época, ¿sí? Porque esta es la fórmula: discípulos, perdón, comienzo, Jesucristo más discípulos más Espíritu Santo igual iglesia, ¿sí? Y ahí comenzó la iglesia. Y entonces, cuando tú lees el libro de los Hechos, hay siete diferentes términos que se usan para describir lo que es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y mira, no es tan importante el término como la experiencia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla acerca de ese derramar del Espíritu Santo, o recibir el Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo, o dar el Espíritu Santo, o venir sobre ellos, o descender, o ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no es bautismo del Espíritu Santo, porque es bautismo con el Espíritu Santo. Jesucristo es el que bautiza, y entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. Y lo interesante es que cuando lees el libro de los Hechos, comienzas en el capítulo 2 con Pentecostés. Capítulo 1, Jesucristo asciende y les dice: quédense en Jerusalén. Y luego viene Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Entonces, 50 días después de esa última cena, es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos. Y ahí hay un derramamiento inicial del Espíritu Santo. Es como un momento inaugural de la iglesia. Jesucristo más discípulos más Espíritu Santo igual iglesia. Y en el capítulo 2 comienza entonces este mover de la iglesia con la llenura del Espíritu Santo. Déjame leerte Hechos 2, una fracción. El día de Pentecostés, dice este texto: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Se nos dice en la misma Biblia que eran como 150 discípulos. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces se oyó un ruido, ¿desde dónde? Desde el cielo. Sí, el Espíritu Santo, ¿sí? Es enviado desde el cielo a nuestra vida. Y dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes, ¿cuántos? Va de vuelta, ¿cuántos? Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es bien importante, porque algunos de repente dicen: no, es que a mí no me tocó, es que llegué tarde, ¿sí? Es que a mí no me quieren. Aquí dice: todos los presentes. Ahí estaba Pedro y estaba Juan, pero había unos que ni el nombre conocemos, ¿sí? Todo tipo de discípulos estaban ahí. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad. ¿Entiende? La llenura del Espíritu Santo viene con un propósito. No nomás es un mero trámite, no nomás pues, ay, qué divertido, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. No, siempre hay un propósito, ¿sí? Y aquí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que les dio la capacidad de hablar otros idiomas. Estaba la fiesta de Pentecostés, había judíos que venían de todos los países, había quién sabe qué cantidad de idiomas, y estos discípulos empezaron a hablar en los diferentes idiomas conforme el Espíritu Santo los capacitaba. ¿Para qué los había capacitado? Para hablar en ese idioma que entendía y predicarles de Cristo. Y ahí es donde Pedro se para, da esa gran predicación lleno del Espíritu Santo con valentía y poder, y 3,000 personas se convierten, que son las 3,000 que le preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, sean bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora, ese es el inicio en la iglesia, ese es el Pentecostés en iglesia, es un evento inaugural. Pero a lo que voy es que cuando tú lees el libro de los Hechos, hay eventos subsecuentes de un derramar del Espíritu Santo, de una llenura del Espíritu Santo sobre los mismos discípulos, ¿sí? Déjame llevarte a Hechos 4, versículo 31. Entonces, Hechos 2, Pentecostés.
Hechos 3, Pedro ahí se levanta, va al templo, ora por ese paralítico y ahí está el paralítico, se levanta, entran al templo, los arrestan los fariseos y ahí los amedrentan y después los vuelven a soltar, al principio del capítulo 4, y están ya ahí reunidos los discípulos contentos por haber sufrido, ¿sí?, en el nombre de Jesús. Y dice aquí Hechos 4:31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? Todos. Es importantísimo esto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ahora, estos son los mismos discípulos que estaban en Hechos 2, que recibieron las llamas de fuego, la llenura del Espíritu Santo. Dos capítulos después volvieron a recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces hay llenuras subsecuentes en la vida del creyente. Tú y yo recibimos el Espíritu Santo en abundancia cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos regenerados, nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo. Y en nuestra vida hay momentos de continuar con esa llenura del Espíritu Santo, igual que los discípulos. Pablo, que no estuvo en Pentecostés, es un discípulo que apareció después, porque Jesucristo fue con él, iba Pablo a Damasco para perseguir a la iglesia, y Jesucristo le dijo: ¿qué onda, Pablo? ¿Sí? Pablo quedó ciego, llegó ahí a Damasco, y Ananías, un discípulo, llegó a orar por él para que recobrara la vista, y también impartió el Espíritu Santo sobre Pablo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un apóstol que llevó el evangelio a todas las naciones conocidas en ese momento del Imperio Romano, y escribía cartas a esas iglesias que iba fundando. Y déjame llevarte a Efesios 5:18. Pablo le escribe a esta iglesia y mira lo que les dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Algunos dicen amén. Sí, amor, dice amén porque ya te pasó, ¿sí?, o ya le pasó al de junto, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo, o sea, aguas con, ahorita vamos a lo siguiente, pero nada más déjame hacer aquí un paréntesis cultural. Desde el primer trago del alcohol, ese alcohol ya está en tu cerebro y está bajando tu guardia moral. Y entonces Pablo está diciendo: no te emborraches con vino, ¿sí? La moderación ahí, que lleva el desenfreno. Pero mira lo que dice: al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto, cuando tú lo estudias, te gusta la lengua y los verbos y demás. O sea, es un verbo presente, continuo, activo, hacia adelante, como quieran describirlo. Pero es sean lleno, no es sé lleno y acá no, sé lleno continuamente del Espíritu Santo. ¿Cómo dices cuando alguien está borracho? Dices: está bajo la influencia del alcohol. ¿Verdad que así le dices? ¿Sí? Está bajo la influencia del alcohol, para no decirle borrachote, ¿no? Pablo está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo, mantente bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, hay que entender que es Jesús mismo que nos da esta llenura. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Juan? Dijo: sobre el que veas descender el Espíritu Santo y permanecer, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Llamamos a Jesucristo, ¿sí? No es algo impersonal, sino que es un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Tiene que ver con caminar con Jesucristo, el recibir este regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. No es algo a temer. No le temas al Espíritu Santo, viene de Jesucristo. Es algo que va a producir crecimiento y libertad mientras tú y yo estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Es una parte natural de la llegada, de que tú y yo lleguemos a Jesucristo y recibir toda la plenitud que Él tiene para nuestras vidas. Algunos a lo mejor dicen: bueno, yo llego a Cristo, pero yo nomás quiero una parte de su salvación. Tú le dirías a Dios que te está dando un regalo: a mí nada más dame una parte de ese regalo. No, dame todo el regalo, ¿no? La abuelita de Caro un día la llevaron al hospital, y llegó al hospital y ahí le dijeron: señora, ¿quiere que le pongamos suero? Y la señora dijo: yo quiero toda la experiencia.
Así hay que decirle: Señor Jesús, yo quiero toda la experiencia, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Pablo, o sea, el libro de los Hechos narra cómo los discípulos llegaban a algunas ciudades que les habían compartido de Cristo y les preguntaron: ¿escucharon del Espíritu Santo? Dicen: no, no hemos escuchado del Espíritu Santo. Les platicaban, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Queremos todo el paquete, queremos toda la experiencia, necesitamos todo. Al nacer de nuevo, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Va a haber llenuras subsecuentes, estarnos remojando en el río, como este tiempo de adoración que acabamos de tener. Es un tiempo de estar aquí en la presencia de Dios y estar siendo llenos con su Espíritu Santo. Es un momento espiritual. ¿Te imaginas tu corazón lleno del amor de Dios? ¿Te imaginas tu mente llena con la verdad de Dios? Tu alma llena con la vida de Dios y tu cuerpo rebosante de la bondad de Dios. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo somos cristianos nacidos de nuevo. Por la intervención, por nuestra fe en Jesucristo y la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora tú y yo vivimos, caminamos, peleamos, festejamos una vida espiritual. Nuestro caminar es espiritual. Y déjame entrar a esta parte y déjame dar una ilustración, porque cuando tú y yo nacemos de nuevo, hay evidencias de que hemos nacido de nuevo. Porque si tú dices: ah, yo creí en Jesucristo, creo que ya nací de nuevo, pero veo mi vida así que está, que así como que el, así ti, como no sé qué, no se mueve ni para arriba ni para abajo ni nada está pasando, pues yo me pregunto: ¿habrás nacido de nuevo? Porque cuando hay el nuevo nacimiento, hay evidencias que Dios mismo, Dios nos diseñó como vasijas para ser templos del Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué crees que el Espíritu Santo va a hacer cuando llega a nuestras vidas? ¿Se va a cruzar de brazos, va a guardar la, se va, sí, en silencio y no va a hacer nada? Yo lo ilustro, digo, el Espíritu Santo llega con escoba y trapeador, ¿sí? Y empieza a poner en orden la casa. Déjame ilustrarte, es una ilustración. Había un hombre que vivía en su rancho y tenía dos perros, uno gris y uno blanco. Y cada fin de semana iba al pueblo y organizaba una pelea de perros. Es una ilustración, yo no estoy de acuerdo en la pelea de perros, ¿sale? Para que me digan: el pastor le gustan las peleas de perros. No, es una ilustración, ¿vamos bien? Ok. Entonces llegaba y organizaba una pelea de perros y ponía a pelear el perro gris contra el perro blanco, y venía toda la aldea y entonces hacían las apuestas. Y este hombre pues apostaba uno y normalmente apostaba el que ganaba. Entonces llegaba una semana y ganaba el blanco, y de repente se iba a su casa, llegaba el siguiente fin de semana, y entonces el pueblo decía: pues apuéstale al blanco porque ganó la semana pasada, pero ahora ganaba el gris, ¿no? Y entonces se iba, y entonces, y así el pueblo no sabía, pero este hombre siempre ganaba en sus apuestas. Y entonces un amigo suyo se acercó con él y le dijo: a ver, cuéntame, ¿cómo le haces? Porque no fallas una, ¿no? Y el hombre le dijo: bien fácil, me voy a mi casa y durante toda la semana solamente le doy de comer a uno de los perros. Y la siguiente semana, ¿quién crees que gana? Pues el que comió, el que lo maté de hambre, nunca gana. ¿Sí? Hay un conflicto dentro de nosotros, que hemos nacido de nuevo y hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y este conflicto está entre ahora nuestra nueva naturaleza y nuestro viejo hombre. Vamos a ir a este pasaje que está en Gálatas 5 y ve cómo Pablo explica este conflicto dentro de nosotros. A lo mejor tú dices: sí, sí lo tengo. Es una buena señal que tengas ese conflicto. Malo si tú estás diciendo: no, yo no tengo ningún conflicto. Sí, puedo pecar tranquilo y nada me incomoda. ¿Sí? Estás muerto. Gálatas 5. ¿Sale? Vamos a leerlo y vamos a estudiar este conflicto. Gálatas 5, versículo 16. Mira lo que dice Pablo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces fíjate. Tú y yo ya recibimos el Espíritu Santo y vienen llenuras subsecuentes, necesitamos estar remojando. Pero Pablo dice: dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces fíjate, aunque tenemos el Espíritu,
no es en automático que el Espíritu Santo nos va a guiar, porque Él es un caballero. Él no va a llegar y decir, aquí llegué, aquí voy a tomar control. No, Él dice, susurra y dice, yo sugiero esto, pero nos deja a nosotros la decisión. Entonces Pablo está diciendo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Identificas este conflicto en ti? Dices, sí. Dices, la cosa, como que hay, ¿qué está pasando? Eso es bueno. Porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros. La Biblia dice que podemos acallar, entristecer, contristar al Espíritu Santo cuando no le hacemos caso, cuando no lo obedecemos, ¿sí? Y Pablo está diciendo, está este conflicto, fíjate, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No basta con buenas intenciones, es que yo quería, necesitas escuchar al Espíritu Santo. Versículo 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Sí? Para que tú digas, oye, ¿y me podrías decir quién va ganando? Ahorita te lo voy a decir. ¿Sí? Va ganando el gris o el blanco, ¿no? ¿Quién va ganando? Pablo dice, son más que claros cuando la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, es la que ustedes siguen. Dice, inmoralidad sexual, impureza. Ahí está involucrado todo tipo de inmoralidad sexual, ¿sí? Ponle pornografía también. Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Entonces a lo mejor tú dices, híjole, y, o sea, si tú le pusiste de 1 a 10 palomitas a esta lista, ¿sí?, te digo lo que Pedro le dijo a su audiencia, arrepiéntete, porque dice, no heredarás, ¿sí?, el reino de Dios. Si estás en eso, si estás practicando en eso, no que seamos tentados con eso, esa es la batalla, que somos tentados, pero si tú ya lo estás practicando, ya le pusiste palomita, estás atrapado con eso, ¿sí?, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, vuélvete a Dios, ¿sí?, y recibe el perdón. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida, ¿sí?, ahora sí que si tu vida espiritual es la que va ganando, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas. Son diferentes los frutos, son diferentes los resultados. Y mira lo que dice en el 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí, ya que vivimos por el Espíritu, ¿sí?, nuevo nacimiento, vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu Santo. Qué interesante este conflicto, ¿verdad? Déjame decirte algo, ¿sí? Si en tu vida, bueno, mejor vamos a hablar de alguien más, ¿no? Y algunos ya descansaron. Ay, qué bueno. Sí, vamos a criticar al otro, ¿sale? Si aquel que conoces que se dice cristiano, ¿sí?, pero tú ves que no se congrega fielmente, cualquier cosa lo estorba, ¿no? Y ya tienen como 2 años que no lo veo aquí. Es alguien que no lee la Biblia, no está inmerso en la palabra de Dios, no platica con Dios, no ora a Dios,
Es su último recurso, la oración. No está teniendo conversaciones espirituales profundas con otro cristiano. ¿Sí? Ese, yo ya sé quién va a ganar. Preséntamelo porque yo ya le quiero apostar a qué perro va a ganar. ¿Sí? Yo ya sé. ¿Sí? Pues es obvio, ¿no? ¿Verdad que tú sabes quién va a ganar? Porque está matando de hambre a uno y está alimentando al otro. Yo ya sé quién va a ganar. Ahora sí voy a hablar de ti. Tú, ¿sí?, que te estás congregando, aunque sé que a veces hay batallas, especialmente en familia, ¿verdad? Cuando son familias grandes está la batalla de que sale y todo eso, hasta que recurres a ese recurso de dos coches, ¿no? Y tú vienes tú en tu coche. Pero bueno, si te estás congregando, ¿sí?, fielmente, y a veces no puedes todo el año porque hay eventos, pero aunque no vienes, ves la reunión que se graba en línea, o la ves desde tu casa, pero estás fielmente ahí recibiendo el consejo de Dios, estás haciendo el esfuerzo de tu lugar secreto, de estar leyendo tu Biblia, aunque no la entiendes toda, pero el Espíritu Santo está sentado junto a ti mientras abres las Escrituras y Dios te está hablando, y de lo que tú estás hablando, tú estás procurando obedecerlo, estás teniendo conversaciones significativas espirituales, rituales profundas cada semana ahí en tu grupo Paz, ¿sí? Yo ya sé quién va a ganar y le quiero apostar también, ¿sí? Porque tú estás alimentando tu vida espiritual y es necesario. Pablo lo está diciendo: para ganar ese conflicto que tú tienes, escucha al Espíritu, alimenta tu vida espiritual, sé sensible al Espíritu Santo. Y entonces cosas increíbles vienen. Cierro con esta frase: no se trata de cuánto tenemos del Espíritu Santo. Ya lo tenemos todo. Busca más llenura, busca más de Él, pero ya tenemos la plenitud del Espíritu Santo, sino de cuánto Él tiene de nosotros. Cuánto le damos, como dice el apóstol Pablo, escúchenlo en cada área. Si has vivido por el Espíritu, camina en el Espíritu en cada área de tu vida. Cierra tus ojos un momento y medita en esto. Ahí está el Espíritu Santo contigo, en ti. Y quizá el Espíritu Santo en esta reunión, en este mensaje, ha hablado a tu corazón. Algo te cimbró. Entiende, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y Él no te está condenando. Él te está invitando a un camino de vida y de libertad. Comienza a tener una conversación con el Espíritu Santo. Quizá le tienes que pedir perdón por acallar su voz, o perdón por entristecerlo. Él es Dios. Él te ama, Él te valora, Él quiere lo mejor para ti y Él se entristece. Quizá lo has ignorado porque sí has escuchado su voz dentro de ti, un impulso divino, pero lo has ignorado. Pídele perdón, perdón Espíritu Santo, perdónanos porque hemos acallado tu voz. Hoy te decimos: habla, Santo Espíritu de Dios, habla nuevamente. Queremos que enciendas esa llama en nosotros. Queremos que nos hables de ese propósito para el cual Cristo nos salvó. Queremos caminar en esa victoria de la cual habla tu palabra. Habla, Espíritu Santo. Interven en nuestra vida. Quizá tienes que arrepentirte ahí delante del Padre. Pídele perdón ahí, en tu corazón. Él escucha. Quizá estás ahí y dices: pero si me arrepiento, pero lo he intentado antes y no tengo ni la fuerza ni la sabiduría para salir de este mal hábito, de este mal camino, de esta relación tóxica. Arrepiéntete y luego ríndele al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, sé tú el que me libres, sé tú el que me guíes, sé tú el que me des la palabra de ciencia, dame tú tu poder
para librarme de eso. Quizá tu corazón está vibrando por más del Espíritu Santo. Invítalo, dile: lléname, lléname una vez más, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti. Ahí medita en tu lugar. Sumérgete ahí en el Espíritu Santo, remójate en él un momento. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, queremos escuchar tu voz. Háblanos hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, queremos conocerte más. Háblanos hoy, Señor. Ven, cámbiame, renuévame con tu palabra llena de poder. Transfórmame, transforma lo que soy a tu imagen, oh Dios. Ven, cámbiame, renuévame con tu palabra llena de poder. Transfórmame, transforma lo que soy a tu imagen, oh Dios. A tu imagen, oh Dios. Él está aquí, Él está aquí. Él te ama. Él es el Consolador, aquel que fue enviado para caminar junto a ti, para hablarte de Cristo, revelarte a Cristo. Ven, Espíritu Santo. El momento que cada uno de nosotros está viviendo. Y dice que todos fueron llenos, todos, todos, todos. Es para ti, es para ti. Ven, Espíritu Santo, llena, llena, llena de ti, llena de ti. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en tu presencia estamos hoy, nada importa más. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sopla aliento de vida en mí, te doy mi corazón. Ven, cámbiame, renuévame con tu palabra llena de poder. Transfórmame, transforma lo que soy
bueno. Nos ama tanto. Y tiene una abundancia, una plenitud para nosotros. Yo quiero todo, toda la experiencia, todo lo que Jesucristo tiene para mí, para mi familia y para la iglesia, su iglesia. Todo, todo. Que esta semana sea una semana increíble. Mañana comienza la semana. Al levantarte, levántate y dile buenos días, Espíritu Santo. Así nada más. Te levantas y le dices buenos días, Espíritu Santo. Que sea lo primero que salga de tu boca. Buenos días, Espíritu Santo. Diciendo estoy consciente que estás conmigo y yo contigo, que caminaremos juntos, que necesito de tu consejo. Déjame orar por ti y vamos a estar despedidos. Nos vemos en 2 domingos en CCU. El siguiente domingo, 5, nos vemos aquí y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Nos vamos a enamorar más del Espíritu Santo. Déjame orar por ti. Y llévate esta presencia, llévate este sentir, ¿sí? Porque no se queda en la iglesia, Él habita en nosotros, está en nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada corazón lleno de tu Espíritu Santo aquí presente, por cada familia representada. Yo te pido, Señor, por tu bendición que tú tienes en lo individual. Señor, guíalos en esta semana con toda tu sabiduría y todo tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús, llévalos a ganar sus victorias, a romper yugos de esclavitud, a caminar con alegría y con gran paz. Señor, protégelos en cada situación. Guarda su mente, guarda su corazón y aviva cada relación que ellos tienen. Llévalos a orar, a leer tu palabra y a tener conversaciones profundas acerca de ti. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues nos vemos la siguiente semana, familia. Dios te bendice.